ya anunciado muy temprano en la mañana. Hoy día nos acompaña el candidato a uno de los distritos, son varios, pero este también está muy, muy convulsionado. El otro día hemos visto cómo asaltaban en ese distrito a una mujer, la tiraron en la pista, como dicen, la han bolsiqueado, la han puesto al revés y al derecho, la gente filmaba, gritaba y nadie hizo nada, nunca apareció serenazgo, nunca apareció la policía, y estamos hablando del distrito de San Martín de Porres, uno de los distritos más antiguos también, uno de los distritos con mucha parte de la historia del crecimiento y del desarrollo de Lima y de nuestro país. Y hoy vamos a conversar con Pepe Espichán, que viene representando a Avanza País, al Trencito. Pepe, ¿cómo estás? Muy buen día, un gusto tenerte en Onda Digital Noticias. Gracias, Marcos, igualmente, un saludo a todos tus televidentes, a todos los que nos ven, y acá, dándoles la actualidad en San Martín de Porres. Pepe, ¿por qué San Martín de Porres se ha estancado tanto? A pesar de que hay, está pues al costado de Los Olivos, que tiene menos años que San Martín, y ha crecido, tiene empresas, tiene todo. Pero no crece, se ha estancado. ¿Dónde está la plata? ¿Qué ha pasado? Y Los Olivos nace de San Martín, ¿no? Y Los Olivos nace de San Martín. Exacto. Y el tema de San Martín de Porres es un tema, yo entiendo que es una falta de gestión y liderazgo. Estoy empezando por ahí. No podemos tener un alcalde de escritorio, ni un alcalde que tenga la gestión de mirar la visión del distrito en una visión de futuro, pero mirando siempre la calidad de vida de los vecinos. Yo no quiero un distrito que tenga pistas y veredas y parques para los fumones, por ejemplo. Exacto. Y es lo que estamos haciendo. Entonces nosotros tenemos que cambiar el sistema de San Martín de Porres, no solamente es un tema represivo, porque pensamos que el tema de seguridad es solamente represión, ojo. Estamos mal. Es un tema de familia. Acá hay un tema muy, mira, en San Martín de Porres, según las estadísticas, el 60% de denuncias es violencia familiar. O sea, imagínate cómo está el tema de familia, convulsionado en San Martín, y ahí hay que atender el tema de la familia. Porque si la familia la tengo prácticamente partida, pues nuestra juventud prácticamente la tengo a la deriva. Y si tú sales a San Martín de Porres y vas por la Avenida Perú, lo primero que vas a encontrar son videopads, que son prostíbulos. O sea, ¿qué le estoy dando a mi juventud? Vas por Plaza Norte, en Tomás Valle, prostíbulo. O sea, nos hemos llenado ese distrito de los proxenetas en Lima. Y eso, lamentablemente, es por la desidia de las autoridades, que no ven San Martín como una identidad, como un amor a tu distrito. Exacto. Y solamente se sientan a hacer pistas y veredas y creen que es ejercer gestión. Y hay sitios que no tienen pistas y veredas, ¿eh? Y hay sitios que no tienen, o sea, la pregunta es dónde se va el dinero de los contribuyentes. Acá el tema, nosotros nos gusta pasearnos por los distritos antes de tener a los invitados. Y fuimos por una zona de San Martín, la Avenida Perú, entramos hacia la izquierda, anticuchitos, todo, y cómalo acá adentro, luces psicodélicas, luces de colores, adentro bailan, toman, y pasa de todo. Entonces, cuentas el tiempo, nosotros nos gusta contar el tiempo desde que estamos hasta que nos vamos, y ¿dónde está serenazgo? ¿Dónde está la policía? Esa es tierra de nadie. No, es imposible pedir seguridad en San Martín hoy día con esta gestión. Encuentras que tienes 130 serenos en San Martín de Porres, una población que tiene casi 800.000 habitantes. 800.000 habitantes. Somos 506.000 electores, que vamos a hacer el 7 de octubre. Somos el segundo más grande del país después de San Juan de Lurigancho. Entonces, cuando el alcalde no escucha a su población y no ve sus requerimientos, como es la seguridad, y solamente piensa que gobernar es hacer vistas y veredas, entonces nos encontramos hoy en día en una total desamparo. Que hoy día los vecinos nos ponemos seguridad como podemos. Mira lo que ha pasado el otro día, esta señora, exacto, que la han asaltado en la pista. Exacto, entonces te das cuenta de que la desidia de las autoridades hace que hoy día los vecinos pues se sientan totalmente desamparados y cada uno se cuida como puede. Nosotros estamos haciendo en San Martín, ya ejecutando, no estamos esperando a llegar para comenzar a trabajar, el primer centro de monitoreo de cámaras de vigilancia, pero en la comisaría. Hoy día Barboncito tiene 16 cámaras funcionando las 24 horas. ¿Que la han adquirido ustedes? Que lo hemos hecho nosotros en una gestión de proyección hacia nuestra gestión que va a ser a partir del otro año.
Nosotros queremos trabajar con las 8 comisarías que tiene San Martín de Porres, porque tú sabes que el mapa de delito está identificado. La policía sabe dónde se vende droga, dónde están las proxenetas, dónde roban mayor cantidad de celulares, y eso está identificado en San Martín. Pero no lo trabajan. Exacto, entonces queremos trabajar nosotros con las juntas vecinales. Queremos que el CODISEC, por ejemplo, por primera vez sea transparente y sea público. ¿Transparente en qué sentido? Que se vea por las redes sociales. Y público porque queremos que el CODISEC salga de la municipalidad, donde hoy día solamente necesitan a comer pan con chicharrón, café. Que saca y que enfrentemos a la población y que la población nos diga qué está pasando afuera. Que identifique y conozca quiénes son los mayores comisarios de cada dependencia. Que identifique quién es el poder judicial y le dé las explicaciones por qué los delincuentes entran y salen. Al Ministerio Público. Yo creo que la población tiene que tener conocimiento por qué está pasando esto en San Martín. Nosotros tenemos que hacer una gestión transparente. Hoy en día la gente ya no cree en los políticos por todo lo que está sucediendo. Hoy en día la población ya no confía en nosotros y que nosotros tenemos que darle muestra de transparencia. Y es triste. Es triste que la gente esté perdiendo el respeto y la credibilidad de sus autoridades. Sí, ¿no? Y nosotros estamos dándole ese sentido a la gente que vuelva a creer, que confíe que no todos son corruptos, que todavía hay población que requiere que sacara su distrito adelante, y eso es lo que venimos dando, no ofreciendo, Marco Antonio, cosas imposibles. Yo no vengo como a otros candidatos, 1000 cámaras, 500 camionetas, eso no es gestión. La gestión es una transformación desde la municipalidad hacia afuera. Y la primera transformación que tiene que hacer el municipio es tener una buena estructura orgánica y que la gente sienta la percepción que sí hay municipio. Y todo con tecnología hoy en día. Claro, yo he visto algunos países europeos donde los candidatos decían, vamos a empezar a reducir el tema de las camionetas, el tema, porque han llegado a trabajar de tal forma con la población que se han mimetizado con sus autoridades y en esas zonas de repente no se ha acabado la delincuencia, viven de repente delincuentes pero ya no roban ahí, se van a otros lados porque ya están fichados, porque ya saben dónde vive fulano, ya saben dónde vive el que fuma, ya saben dónde vive el que microcomercializaba droga. Entonces ese tema nos falta aún en nuestro país. Creo que la población requiere, como te digo, de la confianza de sus autoridades. Si no encuentra autoridades que estén comprometidos en el tema de lucha contra la seguridad, en el tema del compromiso de la limpieza pública, parques y jardines, en el tema de calidad de vida, salud mental. Mira, Marco Antonio, nosotros estamos haciendo un trabajo de salud mental. Tengo a Noguchi en San Martín de Porres. Claro, ¿sí? importantísimo este centro. Y hoy día no le doy la utilidad que requiere Noguchi. Nosotros estamos haciendo ya las alianzas con Noguchi para que salga, no esperar que llegue, sino que salga. Pero también tenemos un déficit de psiquiatras y de psicólogos en nuestro país. Ahí tenemos que reforzar nosotros. Yo creo que hay sector privado hoy día que tiene que colaborar con nosotros. Yo entiendo que acá la alianza estratégica, no solo lo podemos hacer todo, el sector privado tiene que intervenir, pero un sector privado que venga a intervenir con ganas de que servir también a su población. Yo no desconozco que ellos tengan que ganar sus utilidades que correspondan, porque para eso invierten, pero también que tengan una responsabilidad social en donde están laborando. Y nosotros queremos hacer esa alianza, queremos cortar, eliminar el SAT que hay en San Martín, un SAT que solamente te cobra el 10% de lo que recauda, y hoy día tenemos un SAT que solamente sale y lo está saltando a mi gente. Queremos eliminar el SAT, queremos decirle a la gente, queremos crear la gerencia del deporte, por ejemplo, que sí es un tema de política pública en lucha contra la inseguridad, el deporte, la recreación, la cultura. Quiero mi plaza de armas, Marco Antonio. Es no creíble que el segundo más grande del país no tenga una plaza de armas. Exacto. Eso es identidad. Yo siempre digo, yo quiero que mi gente se sienta orgulloso de ser sanmartiniano, o sea, empezando por ahí. Yo creo que la gente cuando comienza a querer su cuadra, comienza a querer su parque, va a cuidarlo. Y no siempre en el lamento de decir, no pongo porque lo van a robar, no hagas esto porque lo van a romper. No, yo creo que en sentido negativo funcionamos mal. La gente lo que quiere es alguien que dirija, alguien que salga y le diga, ¿sabes qué, señor? Esto es tuyo, cuídalo. ¿Por qué ha crecido tan desordenado San Martín de Porres? Lamentablemente en estos últimos 4 años, no, después de la gestión de Freddy Ternero, hay que también marcar distancia. La gestión de Freddy fue la gestión que dio mucha tranquilidad al vecino. En estos últimos 4 años está desordenado, está descuidado y está inseguro, o sea, tiene todos los males. ¿Por qué? Porque hay una desidia. O sea, cuando uno no sabe lo que es gestión pública, yo siempre digo a mis vecinos, los 506 mil podemos ser alcalde, porque para ser alcalde solamente se requiere 18 años y 2 años, nada más. Pero yo creo que hay que tener especialidad, hay que prepararse para ser alcalde.
yo siempre digo, las buenas intenciones, Marco Antonio, todos los tenemos, pero hay gente que con buenas intenciones no hace buen gobierno. Y acá hay que gestionar, hay que tocar puertas, hay que escuchar al vecino, hay que tocar al sector privado, hay que fusionar esa trilogía de policía, municipalidad y junta vecinal. Que hay hoy día un divorcio total. Total. Cada quien quiere trabajar la seguridad de acuerdo a cómo cree que está bien. Y eso es imposible, o sea, empezando por eso es imposible. Entonces, nosotros qué cosa queremos hacer, ser un gobierno eficiente. Y eficiente significa que con estos mismos recursos, que la población sienta mejor sus servicios. Ser eficiente, por ejemplo, es hacer pistas y veredas con maquinaria propia, que es lo más eficiente que puede haber, y no tercerizar como lo están haciendo hasta el día de hoy. Claro. ¿No? Hay muchos temas que hay que hacer una transformación interna. El vecino tiene que entender, y los trabajadores tienen que entender, que estamos al servicio del vecino. Yo caminaba y caminábamos con mi equipo conversando y encontrábamos muchos jóvenes en la zona Parque del Trabajo hacia atrás, de San Martín. Hemos caminado todas unas curvas por donde estaba la antigua fábrica de pintura, o está la fábrica de pintura, y conversábamos con los jóvenes y veíamos que los jóvenes no tienen una visión a futuro. O sea, han perdido esa sazón de querer estudiar, de querer trabajar. Cuando conversábamos con algunos chicos que están dedicados al vicio, nos decían, ¿para qué? Más fácil me llevo una cartera, más fácil le robo a la tía las 5 lucas, tengo para mi Paco. Entonces decía, Dios mío, ¿hasta dónde han llegado nuestros jóvenes? Es triste, yo tengo sobrinos y no me gustaría que ellos nunca llegaran a este extremo o pasaran por estas cosas. Estamos San Martín a minutos de Palacio de Gobierno y hay estas carencias, hay esta deficiencia. Los jóvenes no tienen esas esperanzas como otros de querer estudiar, querer salir adelante. Y conversábamos con unos chicos y nos decían, si queremos entrar a un parque hay que pedirle permiso a la tía de al frente porque ella tiene la llave del parque. Si queremos jugar en una cancha tenemos que pagar para poder jugar esa cancha. Entonces todos no tenemos. Si queremos hacer, entonces los jóvenes en San Martín de Porres viven condicionados a, y nadie se preocupa por ellos, nadie los escucha, nadie les interesa si trabajan o no trabajan, si estudian o no estudian. Entonces, ¿cómo vas a hacer, Pepe Pichán, para darles esperanzas a estos jóvenes? Has dado una radiografía exacta de lo que pasa en San Martín, y es cierto, la juventud hoy día está sin rumbo. Tenemos que trabajar mucho con la juventud. Nosotros, ¿qué hemos hecho primero? Mi teniente alcalde es un joven de 22 años, Juan Manuel Santos, un ingeniero de sistemas, y queremos que la juventud también tenga responsabilidad, no solamente decirle, poner a los jóvenes siempre en la parte final de la lista, no. Nosotros hemos tomado la determinación de tener un joven con nosotros exitoso, como es Juan Manuel, y que tenga la voz de los jóvenes en la sesión de consejo. Tenemos que los jóvenes tienen que tener participación. ¿Y qué queremos hacer en la juventud? Por ejemplo, lo que tú nos estás refiriendo, un parque del trabajo que está cerrado. Y digo, ¿parque del trabajo cerrado? La gente no puede ingresar a ese parque. Que es algo contradictorio, ¿no? El parque debe ser público. Pues. Entonces la población hoy día, nuestra juventud, no tiene interés en la política, no tiene interés en los estudios, y cree que la vida es la facilidad que encuentra hoy en día. Y eso hay que trabajar bastante. Yo te dije, mucho tema de salud mental, mucho tema con los colegios públicos. Queremos crear la primera academia preuniversitaria en San Martín. Los colegios públicos hoy en día, existe una diferencia de nivel entre el público y el privado. ¿Qué pasa? Nuestros jóvenes no ingresan a la primera, no ingresan a la segunda, y después ya piden el desinterés en seguir estudiando. Nosotros queremos llevar ese nivel para que tengan las mismas oportunidades que los colegios privados. Tener becas, tengo la Universidad Cayetano Heredia, por ejemplo. Claro, ahí la tienes, ahí nomás. Exacto. Medicina, para enfermería. Estamos trabajando con Cayetano, pero quiero saber, por ejemplo, en Cayetano, cuántos sanmartinos tengo estudiando, por ejemplo, en Cayetano Heredia. Me interesa que me hagan una apertura a los sanmartinianos. Y eso es un trabajo de gestión, por ejemplo. Queremos trabajar con todas las universidades que están en Lima Norte, quería sacar muchas universidades, hacer los convenios especiales para que nuestra juventud tenga alguna esperanza. Ahora, en San Martín, por ejemplo, nos hemos llevado el tema tecnológico, oficios muy rápidos que hay en San Martín. Tengo el colegio de La Chira, que está en Valdivieso, que tiene ese instituto y no se usa, Marco Antonio. Ya hemos hecho la coordinación con la UGEL y queremos hacer un convenio para que se use mañana, tarde y noche, y que el municipio invierta en salud, invierta en educación. Yo prefiero jóvenes trabajando, haciendo deporte, haciendo recreación, que jóvenes estando en las esquinas, fumando droga, que eso
me causa no solamente daño al distrito, sino a la misma juventud. Exacto, Pepe, y tienes los colegios que del Estado que funcionan en la mañana y en la tarde están ahí abandonados. Entonces, ahí formar aulas, formar centros, formar firmar convenios con el Ministerio de Educación, y darles utilidad a esta zona y trabajar con las empresas de San Martín. Impuestos por trabajo, exacto, para nuestros jóvenes. Exacto. Esa es la mejor forma. Entonces, digo, la alianza estratégica que tenemos nosotros es con el sector privado. Hoy día, por ejemplo, hemos hecho una alianza con los canillitas de San Martín. Son 650 canillitas de San Martín y vamos a remodelar sus módulos de venta de periódicos, porque quiero que sean no solamente venta de periódicos, sino que también guía de turismo. Claro. Quiero que tenga botiquines para que sea de emergencia. En cualquier momento, cualquier persona que esté ahí sufra alguna daño de salud, los puestos de canillitas también sean botiquines públicos para que la gente tenga acceso, que el canillita tenga acceso a medios de comunicación para llamar a ambulancia, llamar a patrulleros, demás, porque la información es básica hoy día. Entonces ya hemos hecho alianza con los canillitas, estamos haciendo alianza con el transporte menor. Tengo 70 empresas formales en San Martín de Porres. Fíjate, si tuviera dos motos vigilando San Martín, nada más de las 70 empresas, 2 por 70 tendría 140 motos haciendo patrullaje, porque a la delincuencia tiene que trabajar con inteligencia, sí. Hay que tener también otra forma. Entonces ya estamos en alianza con transporte menor, estamos en alianza con el sector informal, aunque tú no creas, porque le he dicho a los informales, miren, cuando tengan ustedes mayor seguridad, sus clientes van seguridad a seguridad y orden, exacto, y limpieza, porque le decimos al informal, yo quiero limpieza también, o sea, que mi gente consuma lo bueno, no consuma algo que esté con un manipulado de alimentos que no esté adecuado. Entonces, yo quiero que ustedes inviertan en eso, pero inviertan también en seguridad. O sea, si todos comenzamos a trabajar ese engranaje de seguridad, yo te aseguro que en San Martín la delincuencia va a reducirse y la insatisfacción que hay hoy en día, nosotros vamos a tratar de mejorarla y corregirla. Y ahí en San Martín hay puestos que venden pescado frito muy rico, porque he ido a comer en la noche con su tacita de café, muy, muy bueno, ¿sabes? Su yuquita. El lugar es excelente. Claro, muy bueno. Y lo que pasa es que no se empodera al pueblo sanmartiniano, no se le da la importancia que debe darse, y esto está muy mal por parte de las autoridades. Sí, hay que acabar, por ejemplo, yo digo ahora, y es algo que ahora nos están correteando hasta con motos, Marco Antonio, las cubanadas en San Martín, que es lo peor que puede haber en un distrito. Sí. Y yo vengo diciendo esto, nos mandan motos, nos mandan mensajes. Mira, al final nosotros vamos a tener el principio de autoridad. Y es el distrito de los hostales, de los videopacks, de las discotecas. Es el distrito donde todo lo... Yo digo, que se ha hecho una cloaca de Lima, discúlpame que le diga, donde todo lo irregular, o sea, donde tú no puedes en otro sitio, en San Martín te lo dan. Y eso es corrupción. Terrible. Pepe, no hay tiempo para más, el tiempo de la televisión es tirano, no, esperamos tenerlo porque hay muchos temas para hablar sobre San Martín de Porres, el tema de los límites, el tema de las pistas que no tienen en alguna zona de San Martín, el tráfico vehicular terrible que tienen ustedes, pasar por San Martín de Porres en hora punta es para llorar, es peligrosísimo. 30 segundos para que le digas tú a los amigos de San Martín por qué tienen que votar por ti. Gracias, Marco Antonio. Decirle a todos los vecinos de San Martín, hoy día tú tienes una gran responsabilidad de votar por el mejor candidato. Lee hojas de vida, hoy día tienes información, entra al jurado electoral especial y lee quiénes son tus candidatos, y yo te voy a asegurar que te vas a sorprender. Tengo candidatos que no trabajan, que nunca han hecho nada en estos últimos 10 años. Yo les digo, candidatos vagos. Los vagos quieren ser alcalde, por eso, vecino, infórmate bien, hoy día la responsabilidad está en nosotros, a elegir buenas autoridades. Yo te aseguro que el tren es la mejor opción hoy en día, tenemos la capacidad, tenemos la experiencia y la transparencia para hacer gestión. Por eso, vecino, tú me conoces, vamos adelante. Muy bien, muchísimas gracias, Pepe Pichán. Pepe Pichán, candidato a la alcaldía de San Martín de Porres por Avanza País. Si ustedes tienen a bien este 7 de octubre marcar el trencito, el tren del desarrollo, del avance y de la prosperidad de un distrito que a pocos minutos de la Plaza de Armas de Lima, de una Plaza de Armas y hablamos de una Lima moderna, pero sin embargo tenemos al costado mucha gente, muchos jóvenes que están olvidados por sus autoridades, un distrito que es parte de la historia del desarrollo, como decía al inicio, y no tiene las oportunidades de crecimiento, de desarrollo, de orden, de seguridad, de limpieza, lo básico que debería tener un distrito, no lo tiene San Martín de Porres. Esperamos muy buenas autoridades para este
próximo periodo. Muchísimas gracias, Pepe Pichán, por haber estado con nosotros. Amigos, hemos llegado al final de Onda Digital Noticias. Como siempre, para mí y para todo mi equipo, ha sido un gusto que nos hayan permitido ingresar a sus hogares. Que todos tengan muy buen fin de semana, que Dios los bendiga, y si Él quiere, nos encontramos el lunes. Chao.